Vamos a empezar con el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 14. Amén. Vamos a salir del verso 7, pero quiero que lean el contexto del mensaje. Todos juntos dice el verso 14, 1, 2, 3. Porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con todas encubiertas, sea buena o sea mala. Otra vez, no los oí bien, ni yo tampoco. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todos tenemos una cosa encubierta por ahí. Dígame, que tú crees que Dios no la conoce. Quizás tu esposo no la conoce, quizás tu esposa no la conoce, pero Dios la conoce. Escucha, Dios la va a traer y te la va a poner en tu cara y te va a decir, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Me va a decir, sí, Señor. No te va a mandar a la condenación, pero vas a ser amonestado. Es como cuando cometes un error allá afuera, y vienes al templo y oyes la verdad aquí, te incomoda. Buenas tardes. Te hace cosquillas en los pies. A veces que quiere decir trágame tierra, ¿verdad? Amén. Hay cosas que has hecho que tú crees que están encubiertas, no las encubras. Mejor tráeselas al Señor al altar para que un día no te avergüences. Señor, te pido que me ayudes en este instante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y el tema es, un predicador puede exponer un mensaje muy elocuente. Buenas tardes. Puedes oír el mejor mensaje del mundo que nunca has oído, que sí lo has oído, o que lo has oído en otra faceta. Pero si el oyente no quiere entender, ¿qué se puede hacer? Yo no te puedo cambiar. Si yo pudiera cambiar, me cambiaba yo primero. Si tú quieres cambiar a otros, cámbiate tú primero. Lo único que hace un pastor o predicador es exponer la palabra para que tú la pongas en juicio en tu propia persona. ¿Aló? Quizás tú conoces cosas que hay gente en la iglesia o en tu vida que están haciendo mal y tú dices, lo está diciendo por él, no, lo está diciendo por ti. Por mí. Buenas tardes. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos que discierne tu corazón y mi corazón. Tus pensamientos y mis pensamientos. ¿Aló? Y hay veces que tú crees que Dios no sabe lo que tú piensas de ciertas personas, bien o mal, Él lo sabe y lo conoce. Tú no eres juez, les dije en la mañana. ¿Quién crees que te puso como juez? ¿Quién crees que me puso a mí como juez? Yo no soy juez. Soy un predicador por la gracia de Dios. Y no merezco ser predicador para que sepas. El otro día platicando con mi yerno, con David. Quítame ese de acá, hijo. Me dice que conoce pastores y que todos han sido vagos. Es muy raro el pastor que nunca anduvo en el mundo. No los vas a hallar. ¿Están oyendo? No los voy a sellar. Es muy raro. De 100 puede ser 3, 4. Pero no vas a comparar con aquel pastor, con este pastor, con el otro pastor. Bien. Buenas tardes. Porque no te voy a comparar yo con nadie. Qué feo sería que, ¿cómo quisiera que esta hermana fuera como la hermana fulana? No puedo. Tengo que tener lombrices buenas y lombrices malas. Ovejas buenas, ovejas malas.
Pues si no, no tuviera chiste, sería monótono. Si tuviéramos puros persinados aquí. Todos cometemos errores. ¿Aló? Y les voy a decir 7,000, 8,000 veces, tú no defiendas a nadie, defiende a tu gente. Please. Para que no te después te des golpes en la pared. Yo no puedo defender a nadie. Delante de Dios, yo ni a mis hijos puedo defenderlos. Tengo que ponerlos en oración, llevarlos al altar, llevárselos a Dios, que Dios les ayude. Pero yo no, ni tú puedes a veces. ¿Hello? ¿Verdad que a veces no podemos cambiar a nuestros hijos? ¿Verdad que no? Cada quien somos diferentes. ¿Pero por qué viene eso, pastor? Acuérdate, capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. Amén. Escucha, tú eres polvo, eres tierra. Yo soy tierra, no te creas tanto. No te creas que eres una maravilla. Un día vas a ir al polvo. Por más merjunjes que te pongas nariz y extensiones y no sé qué tanto te pones, vas a ir al polvo. Ahora, no estoy diciendo para que no lo hagas, para que no te cuides, cuídate. Hello. Yo me cuido, yo me baño, yo me perfumo. Y ¿verdad que sí, brother? Se me ha acercado. Amen. ¿Por qué? Porque quiero sentirme bien. Mañana voy a ir a pecar. Estoy preparándome mi gorra y mi todo para ir a jugar golf. Muchos de ustedes van a prepararse sus zapatos, sus trabajos para ir a trabajar, para que traigas diezmos. Hasta mi gorra le pongo perfume yo. Cuando me la pongo, que el que vaya conmigo, que no huela rancio. Este pastor como apesta. Come on. ¿Verdad que sí? Pero déjame decirte una cosa, el pecado apesta, huele. Smell. Huele el pecado. No se te olvide, hermano, hermana, que tú eres polvo. Amén. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Y el Espíritu vuelve a quién? A Dios que lo dio. Ahora, una pregunta. ¿A dónde va a ir tu Espíritu, el Espíritu que Dios plantó en tu vida? Él plantó de su Espíritu, nos dio para que tengamos vida. ¿Amén? Adán le dio el soplo. A ti también. Pero la pregunta es, si tú te analizas, psicoanalizas personalmente, ¿a dónde vas a ir a dar después de la muerte? No importa que tú seas el mejor que toca la guitarra, la mejor que canta, etcétera, 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 en la iglesia, es parte de lo que tienes que hacer. Ah, entonces ya no lo voy a hacer, no. No caigas en la carne. Hello. Tú tienes, Dios te escogió a ti aquí para trabajar. Es para Él. Tú lo que haces aquí en la iglesia no lo haces para mí ni para el pastor Dunlap. Lo haces para él porque él lo hizo por ti. Esa es la gratitud que tú debes de tener hacia él. Pero no se te olvide, dice la Biblia, tú eres polvo. Vas a volver al polvo. Entonces el que tienes que cuidar no es tanto el polvo. Cuídalo, claro, no lo destruyas. Pero tienes que cuidar el espíritu que Dios te dio. Que no se vaya al camino ancho y espacioso que lleva al mal, sino al chiquito, al más pequeño. Amén. ¿Cuesta? Sí cuesta. Sí cuesta, me costó a mí. Amén. Somos polvo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ah, en el Nuevo Testamento. Está después de Primera de Corintios. ¿Estamos entendiendo? Pues vale más que lo entienda, pues si no le preguntan al pastor Andrade. Capítulo 6, versículo 14. Como tú eres polvo, yo soy polvo,
Dios me demanda a mí que cuide el espíritu que está dentro de mi persona y que no se me contamine. Y usted sabe cómo puede contaminarse su espíritu. Dice capítulo 2 Corintios 6, ¿qué dije? 6, 14 al 18, dice, no os unáis en yugo, ¿qué? ¿Con los quién? Con los incrédulos. Mira, escucha bien. Es posible que haya algún hermano o alguna hermana que se las da de muy santo, que es cristiano, que es cristiana, y puede ser un incrédulo. No tengo tiempo de meterme más allá adentro. Amén. Tus hijos no se trata de que tus hijos no los dejes juntarse con los mundanos. Una, porque vas a tener problemas. Buenas tardes. Y si tú te juntas con una mundana, me gustó lo que dijo el pastor en la mañana. No te juntes con los chismosos. Buenas tardes. No te juntes con los chismosos. ¿Qué quiere decir eso? Porque te va a hacer chismoso o chismosa. Poquita levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Qué bueno que salió de los labios del pastor. Yo no te puedo impedir que tú no hagas o que camines o que andes con quien tú quieres. Pero hay un dicho allá en mi tierra, Navojoa, Sonora. Dime con quién andas y te diré que fumas. Si no, dice ya que te diré quién eres, te diré que fumas. ¿Verdad que hay unos amigos que nos echaron a perder? ¿Aló? No creo. Quizás con el que está sentado o con la que está sentado a tu lado, te echó a perder algún día. Pero lo rescató Cristo. Amén, acuérdese. No, es que ahora eres nuevo. Sí, pero te tiene que recordar la Biblia y el Espíritu Santo y el pastor, que antes éramos cosa rara. Estábamos lejos, en tinieblas y en error. Y dice el canto, más la mano de mi Cristo. Más la mano de mi Cristo me tocó y salvo ya soy. ¿Quién sabe qué día de estos pasé por allá por Huntington Park con mi esposa? Fuimos a comprar la Biblia del pastor. Me acuerdo de esos malditos traques. Se acababa el juego, pastor. Pues no le hacía como usted con la hermana, ¿verdad? Como dice la hermana, pero me pasé muchos recuerdos malos. Estos pasaron para el cine en la tarde con mi hijo y vinieron y yo todavía ahí. ¡Mi mamá te habla! Ahorita voy. ¿Quién sabe qué hiciste tú mal? De ahí nos sacó el Señor. Por eso tiene que recordarnos que eres polvo, que eres vanidad y la puedes volver a regar. Yo conozco cristianos que han estado 15, 20 años y ahora andan en el mundo. Aún pastores. ¿Quién te dice que tú no puedes caer? Están tirando la toalla a 1,500 pastores al mes, en solo Estados Unidos. ¿Dónde voy? Dice el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con quién? ¿Con quién? ¿Qué parte tengo yo ir allá a los trajes con mis ex diablos? Yo sé lo que tienen. ¿A qué voy a ir ahí, dime? ¿A exponerme? ¿A qué te vas a juntar con un hermano que es vago, que es vaga, que ni lee la Biblia? ¡Que ni viene a la iglesia! ¡Cuidado! ¿Ah? ¡No te juntes! ¿Para qué quieres un pastor que no te llame la atención? ¿Para qué sirve? Hoy le hablé un mensaje a la hermana Ida. Se extraña, ¿verdad? Porque ella no falla. Las que no vienen casi ni se extrañan, o los que no vienen ni se extrañan.
Porque la hermana Peña está sentada atrás, no creo porque está enojada. ¿Cómo van a ir a vender boletos? Pero se extraña la gente en su lugar. Y terminamos de comer y le mandé un texto a la hermana, oren por ella. Desde el viernes dice que está tirada con una fiebre tremenda. Y es duro eso. Pero hay gente que no la extrañas. Oro. Si no veo ni un cambio, pastor. Hasta el número de sus teléfonos quito de mi celular. Señor, ahí están, son tuyos. ¿A qué me voy a hacer otra cana yo? Amén. Debe ser eso el pastor, ese soy yo. Pero Dios te dice que no te juntes con los incrédulos. Un crédulo es una persona que te dice que te ama el Señor, que te habla del Señor, que no te habla de la iglesia, cosas malas. Oye, me gustó eso que dijo el pastor. No te juntes, dices, con los chismosos. Pero es que fíjese, hermana, es que el pastor todo el tiempo me tira. Sí, ya lo oí. Pero fíjese, pastor, es que el pastor, yo sé, sí, yo sé. Es una bola de llorones, diablos. Están en contra de lo que Dios dice. ¿Para qué quieres una amistad de ese tipo? ¿Aló? What for? ¿Qué saludable vas a encontrar ahí? Nada. Dios te dice a ti, quítate de ahí, porque te va a contaminar. ¿No? ¿No nos contaminaron cuando antes estábamos en el mundo? ¿No estás batallando con tu vida que saliste de ella arrastrando y todo arruñado? ¿Y todavía te juntas con un terco y terca? ¿Te vas a ser terco? Mejor déjale a Dios que se encargue de ellos. Y déjale al pastor que predique para lo que necesitan una y lo que necesitan otra cosa. No estás ahí. Se me hace que el pastor está predicando esto, por esto cállate la boca. Lo estoy diciendo por ti, para que te caiga, para de murmurar. Amén. Aleluya. Amén. Dice el verso 16, ¿y qué concuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué? ¿Qué sois? El templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? Mi pueblo. Verso 17 dice, por lo cual, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir salir? ¡Salte! ¡Get out of there! ¡Get out of there! ¿What? ¡Get out of there! ¡Salte de ahí! Pero es que, ¡salte! Porque te vas a contaminar. A mí no, unos perros que no puedes pasar ni por enfrente y todavía la desasida te quieren tragar. Salte de ahí, no lo golpees, mejor tirar de con astucia antes que me contaminen. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice ¿quién? El pastor. Y no toquéis lo inmundo. O sea, no toquéis lo de ellos. Y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Thank you, son. ¿Qué sabe cuando tu hijo le dices, para de hacer eso? Y a veces le tienes que pegar. Me acuerdo que mi madre me jalaba de aquí, de las patillas. Hijos. Por eso me las corté, porque mi esposa también ya me estaba jalando de esta. Qué duro es eso, hermanos, qué lindo es cuando castigas a tu hijo y te obedece. Hay un canto que dice, ¿no crees que ese canto lo escribió un tonto? Él también pecó igual que tú y que yo. Todos esos escritos que están ahí en los libros de cantos, obedecer cumple a nuestro deber, si quieres ser happy, debes de, you have to obedecer. No que oigas y por aquí te salga y dialogues en tu persona y es que lo está diciendo por esto. ¡Para eso! Porque es diabólico.
te afecta, te infecta, te hace daño, porque tu vida mengua. De nada te va a servir que vengas y limpies los micrófonos y no como que el pastor es esto. Hazlo de todo corazón. Es por tu bien. ¿De quién es? Por mi bien. Por tu bien. Entre más obedecemos es mejor. ¿A qué diablos voy a ir a los traques allá yo, pastor? ¿O a qué diablos va a ir usted donde iba al principio? Bueno, la hermana a veces quiere ir, pero no le haga caso. ¿Ya, hermana? No hay problema, una chelita. I'm just kidding. Dice el verso 18, seré para vosotros por padre y vosotros me seréis, ¿por qué? Hijos e hijas. ¿Sabe cuando tu pastor te dice hija? Claro que no a todas las hermanas yo le digo hija o hijo. Porque, ¿amén? A veces a mi hija cuando me hace enojar no le digo hija, le digo Brenda. No es cierto. Dice, seré para vosotros, seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, verso 7, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales que, limpiémonos. Tienes promesas aquí en la tierra y allá en el cielo. Tienes promesas, tú las puedes tirar al bote de la basura. Las puedes tirar en el toilet y jalarle y se van tus promesas. Amén. Quizás Dios te prometió más hijos y no quisiste. Mi esposa nomás quiso dos. Se apagó el motor y ya no sirvió. No sé si fue el mío o fue el de ella. Mi padre tuvo dos. Mi padre fueron dos. Qué bueno, dos. Y con dos que tenía, parece que tenía seis. El pastor de allá va a la Trinidad. Pastor, yo pensé que tú tenías 6, 7 morros. Si no estoy loco, le digo. ¿Cuántos tienes tú? Le digo, 5, me dijo. Por eso te va a veces no tiene para los frijoles. Gotta be smart. Poquitos, ¿verdad? No, si Dios te provee, mejor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda qué. Tú sabes cuál es lo que te contamina. Yo sé lo que me contamina. Si yo supiera que ir a jugar golf me contamina, yo ya no voy. Yo sé que si yo voy a jugar béisbol, que me encanta, que todavía puedo, si le hago la lucha, puedo correr. Aunque esté en la Cruz Roja ahí esperándome. Pero yo sé que me va a contaminar. Porque hablan malas palabras. Porque van a tomar. Y si te juntas con lobos o con una loba, ¡au! Vieja, ya está la comida. Viejo, traes dinero para la renta. Amén. Contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de tu Dios. Es que el pastor se pasa. Es que Dios quiere. Por eso tienes Biblia en tus muslos, para que investigues que Dios es el que quiere que salgas de ahí. Te está contaminando, te está echando a perder y se nota y tú no lo vas a notar cuando el diablo te está echando a perder. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? Vamos a... Ay, no quería entrar ahí, pero voy a entrar. San Mateo 25. Está bueno esto, porque es para mí también. ¿Tú sabes cuáles son los amigos que te contaminan? Buenas tardes. Que nos hagamos unos sorditos es una cosa. Que te hagas para pasarla bien, no, es que no pasa nada. Al principio no pasa nada, pero después te va a pasar algo. ¿Verdad que sí? Hay gentes que en la iglesia, dices tú, ay. Vengo de una iglesia grande yo. ¿Tienes sueño, hermana? ¿Tienes un chicle? Yo vengo de una iglesia grande donde había gentes que yo conocía que no me podía juntar con ellos.
Y el muy menso a veces se juntaba con ellos. Y a veces me, no, que el pastor y que esto y también. Sí, ya lo oí, yo, es cierto. Y no, fíjate que dijo, no, sí. Me pasó a mí, por eso te lo explico. Para que tú no caigas en ese hoyo del diablo. Amigos que estaban a la mano derecha de mi pastor. ¿Estás entendiendo? Eso mismo le estaban enterrando el puñal. Y allá se juntaba otro menso igual que yo. ¿Verdad que sí? Sí. Y luego se va haciendo la bola. Y la iglesia empieza a dividirse. No, es que te fijas que todo el tiempo te... Pues cambia para que no oigas eso todos los días. Como aquel tarugo que decía, el pastor habla de los que roban todo el tiempo y no cambia. Pues deja de robar, le dijo el pastor. Cuando tú pares de robar, ya voy a parar de predicar eso. ¡Hello! Porque tú puedes ser el mejor cristiano de todo el mundo. Puedes dar tus diezmos, puedes dar esto, pero hay algo que te jala todavía. Tú puedes confiar en el hombre. Tú puedes confiar en ti. Yo por eso no me sigue la sombra. A veces estoy en el sol y volteo a ver la sombra. Qué bueno que la maté. Le digo la 45, sas. Y me paro y hay sol. No hay nada de sombra mía. Porque aún a mi sombra le tengo miedo. Debes de. Porque te contamina. Tu sombra te quiere llevar al billar. Tu sombra te quiere llevar al mundo. Amén. Fíjate lo que dice San Mateo 25, versículo 1. ¿Están conmigo? Estamos en esa cosa. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a quién. ¿Y quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Qué bueno cuando te habla directo el Señor al corazón. Dice el verso 2. 5 de ellas eran ¿qué? Y 5 insensatas. ¿Hay gente insensata en la iglesia? Sí lo hay. Burra cabezona, burros cabezones. Yo era uno de ellos. Sí hay. Tienen relámpagos, tienen enfermedades, tienen un montón de problemas y ni se queda, así se hincan. ¿Aló? ¿Y quieres defenderlos? ¿Cómo lo vas a defender? ¿Cómo voy a decirle al Señor? Señor, es que, Señor, perdónalos. Claro que oro por ellos, pero yo, ¿hasta cuándo? Dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice el Señor, debe darle vergüenza a esa gente. El Señor no retarda su venida, sino que es paciente. ¿Para que qué? Para con todos, contigo y conmigo. Porque yo cometo errores igual que tú, horrores si tú quieres. Sino que es paciente para que alguien de esos tarugos que están ahí, que estamos o que estábamos, se arrepientan un día. Pero si lo agarro yo y, no pasa nada, hermano. Todo está bien, sigue pecando. Y tú te contaminas, al rato vas a venir con ellos así. Ya vine de donde andaba. Sí, porque ya te contaminaron. Amén. Tú te tienes que juntar con gente espiritual que te levante, no que te tumbe. Porque los días son malos. ¿Aló? Dice las insensatas, el verso 3, ¿están conmigo? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Estás oyendo? Hicieron eso las insensatas. Tenían Biblia igual que tú. Tenían Biblia igual que yo. No la respetaron. La leyeron, pero no la obedecieron. Porque se fijaron en el hombre y no en Dios. Y eso es lo malo de las iglesias ahora. Que se fijen qué es el pastor, quién es, qué dice, si está guapo o no está guapo, si viste bien o no. ¿Qué te importa eso? Eso déjale a la esposa del pastor que lo bañe o que lo limpie. Tú vienes a buscar a Dios. El pastor no te va a cambiar tu vida. El que te va a cambiar tu vida si tú quieres es Dios. Buenas noches.
Dice el verso 4, mas las prudentes tomaron aceite. Fíjate, las insensatas son las gentes esas que le digo yo, que están mal, enfermas, enfermos, no les importa. Si tienen espíritu o no tienen espíritu. Amén. Dice el verso 4, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Qué lindo, ¿verdad? Que agarras tu lámpara y va llena, rebosando. Pero no se te olvide que llevas tus hijos, que no se les apague la lámpara. Tú estás preocupado, es que María, y que es, María es imperfecta. Todos, no, sorry, es pecadora. Súper. Pero está aquí en el templo. Está aquí. Llenando su lámpara. Pecadora, pecadora igual que usted. Igual que yo, imperfecta. Pero le llenando la lámpara con la palabra de Dios. Y las insensatas vienen cuando quieren. Y los insensatos no llenan su lámpara. Están vacías. Están vacías. Están carnales, están carnales. Hablan lo mismo de un hermano de Jesús. Como, como que Jesús no me gusta cómo predica. Nunca van a estar a gusto. En la iglesia nunca van a estar a gusto. Porque no les gusta lo que está aquí. No pueden cambiar porque no lo adaptan en su vida. ¿Aló? Dice el verso 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A ver, cabeceen y durmían. Duérmense, hermanas, cabeceen. No necesitan, ya están dormidas. Y hay unos que se hacen y cabecean. Amén. Cabecearon y se quedaron roladas, dormidas. Pero fíjense lo que dice el 6. Rolada no es de rolar eso. Y a la medianoche se oyó un qué. Aquí viene el esposo a salir. Ahí va a ser la bronca. Ahí va a ser el problema de muchas. De muchas que estaban bien por juntarse con la que está mal. Let me pick, please, please. Con la que estaba mal. Por juntarse esta, no es que se va a ir al infierno, es que su lámpara va a estar muy vacía. Le vas a hablar a tu mamá y no te va a hacer caso porque tu lámpara está vacía. Porque te has contaminado con la de la lámpara, de las 5 lámparas que no vinieron a la iglesia, que no entendieron lo que Dios quería con ellas, con ellos, que no querían hacer la voluntad de Dios. ¿Aló? Dice el verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Escucha. Tanto las 5 insensatas como las 5 sensatas se levantaron con sus lámparas. Tú debes de ser, la Biblia nos descifra en San Mateo que nosotros somos ¿qué? Luz. Tú eres luz. Tú debes alusar a estas insensatas diario, llamándoles la atención. Pórtate bien, hazle así, hazle asá. Pero no te brinques para allá con ellos porque te va a pegar. ¿Qué diablos tengo que traer un insensato yo en mi carro? ¡No, güey! Por eso yo ando solo con mi esposa nomás. Por si acaso es insensato o insensata, ¿qué? ¿Que se quiere subir? Pues. Javi nos tiene que seguir en su carro porque no sé si es insensato. I'm just kidding, ¿ok? Dice el verso 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se ¿qué? Se apaga. Ya están apagadas desde cuando venían a la iglesia. Ya están apagadas. No tienen luz. Las insensatas tienen luz todo el tiempo. Están orando por ellas. Están orando por sus hijos. Están orando por sus esposos. El esposo está orando por su esposa. No, no se trata de mujeres, son hombres también aquí.
Amén. Ahora, danos de vuestro aceite para, porque nuestra lámpara se apaga. Hermanos, con el día de Noé, Noé les dijo que iba a venir un diluvio. Déjame decirte una cosa. Te estoy diciendo con verdad. La Biblia me lo ha descifrado. Que va a venir el Señor. Y muchos de ustedes, me temo, que no lo creen. Porque todavía brincas cerco con las y los insensatos, con los imprudentes, con las imprudentes, que puede ser tu mamá, que puede ser tu hija, que puede ser cualquier persona que amas tanto, te puede contaminar. Amén. Tienes que saber con quién te juntas. Acabamos de leer, no os juntéis con yugo desigual. ¿Cuál es el yugo desigual? Que si alguien de la iglesia aparenta ser lo que no es, te va a querer sacar de tus cabales. No están corriendo la misma página. ¿Aló? No están corriendo la misma página y eso te va a contaminar. Sooner or later. Dice, ¿a dónde voy? Ya termino con esta cosa. El 9 dice, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¿y qué? Más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Esa es la, escucha, esa es la cosa que tienes que decirle a las insensatas. Mira, ¿por qué no vienes a la iglesia? Tienen que ir a vender tickets, no creen que están enojados. Vamos a orar para que vendan muchos, ¿no? Tienes que decirles a las insensatas. ¿Por qué lo estará diciendo el pastor por eso? Porque yo lo tengo que predicar para mí también. ¿Aló? Y qué duro es cuando ya es el último día y el Señor venga. Hermanos, como en los días de Noé, dice la Biblia, la gente aquellas insensatos que no quisieron creerle a Noé, 120 años, calafateando y haciendo con madera y cortando madera y árboles, esa gran arca que hizo, todos se reían de él. Quizás usted está riendo de este mensaje. Déjame decirte, va a venir el Señor. Va a venir el Señor. ¿Y cómo te va a encontrar? Con tu lámpara. Fundida, apagada, sin aceite, vacía. Eso es la gente insensata de las cinco que no les interesa la iglesia. ¿Aló? ¿Por qué lo está diciendo, pastor? Por todos. Para mí también. ¿Ustedes creen que yo, porque estoy como pastor, no me puedo ir de la iglesia y apartarme de la iglesia, hermana? ¿Crees que no? Yes. Puede agarrar el diablo a mi hermana. Y el pastor, ¿cómo? Pobre, no, anda con una botella. Anda bien borracho. Y Dios guarde ese tiempo. Porque a veces vas a estar en la iglesia y vas a estar, ay, aquí no se acaba. Esa es gente insensata. Vienes a oír palabra de Dios para que Dios, no sabes mañana. ¿Qué pasa si viene el Señor hoy en la noche? ¿Cómo está tu lámpara? Pregúntate. ¿Cómo está mi lámpara? ¿Está llena, rebosando? Buenas tardes. Me faltan 6 minutos. Quiero acabar a las en punto. ¿Dónde voy? El 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron en él, ¿a las qué? ¿Y qué pasó? He closed the door. Es la misma cosa que pasó en el arca de Noé. Miraban a Noé predicando con el martillo, poniendo brea para que no se hundiera el barco. Y luego, ya que estaba la arca, fue y buscó animalitos, una mujer y un hombre, un female y un male. ¿Qué trabajo tan más grande hizo? Imagínate, para subir los elefantes. Yo creo que se hizo así la barca. Pero lo subió. Ese es tu trabajo. Aquí en la tierra, hermano, hermana, deja de andar buscando que esto, que el predicador, que esto. Siéntate y busca a Cristo. Amén.
Siéntate y busca al Señor. Pero es que no lo encuentro. Lo vas a encontrar. Si tú lees la Biblia junto conmigo y vienes a los mensajes, lo vas a encontrar sooner or later. Yo no soy el que te va a dar el saber. Es Él que te va a dar. Acuérdate que eres polvo. Entonces, no te puedes confiar. Amén. No te puedes confiar. Entonces, así como Noé subió a los animalitos, así enséñate a subir a tu gente, al arca que es Jesús. How? Yo creo que Noé oró porque un chango y una changa le hicieran caso y subirlos para adentro. ¿Quién sabe cómo le hizo para agarrar palomas? ¿Saben cómo le hacía yo cuando estaba chamaco como Little David? Para agarrar pájaros y palomas, más bien pichones para comérnoslos. Ponía una caja, un palo, les ponía trigo y venían y comían. Primero les ponía una línea así de trigo que fuera la cajita. Y ahí van, entraban tres. Sí, a veces nomás agarraba uno porque se me escapaban. Pero así los agarraba yo, bro. Y los pelábamos y los guisábamos porque no había más que comer. ¡Qué asco! Mi esposa porque nació en una casa rica, yo no. Sí. Ahora me imagino yo al pobre Noé trabajando 120 años. Ahora ponte a pensar, ¿cuánto tienes tú oyendo la palabra de Dios y todavía no puedes cambiar? Why? Porque te juntas con los incrédulos, porque te juntas con los insensatos. Mejor te recomiendo que te juntes con los sensatos. Amen. Para que seas feliz. Buenas tardes. Amen. Si te juntas con los insensatos, te vas a hacer insensato, compa. Si yo me voy con los marihuanos, me voy a hacer marihuano sooner or later. Si te vas a ir con los lobos, te vas a enseñar a huyar. Fíjate qué estás haciendo. Don't waste in time. Usted porque está viejo, ahorita vas a ver. Así, mira, te voy a ver con canas. Pero me las pinto. Está bien, pero vas a tener canas, entonces vos. Tienes que saber qué decisión tengo que tomar yo. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Tu vida es polvo. Así te vas a ir. Pero el Espíritu que Dios te dio, recíbelo como Él te lo dio. Yo no te lo di. Ni tu papá ni tu mamá te lo dio. Te lo dio Dios. Y tú vas a dar cuentas de ese Espíritu que Dios te puso. Ya deja de andar. No, es que para acá hay excusas tontas, baratas, que te van a hundir en lugar de levantarte. Amén. Fíjate, ya termino con eso. Dice, el verso 11, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Así le tocaban la puerta al arca de Noé. ¡Ábrenos! Aunque sea, sube mi hijo, se me va a ahogar. Ya cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Si Moisés hubiera cerrado la puerta, a lo mejor les hubiera abierto la puerta y se hubiera ahogado junto con ellos. ¿Están entendiendo? Cuando Dios cierra la puerta en el cielo, nadie va a entrar más. Nadie. No hay chance de que haya limbo, que hay que ir rezar por ellos tres padres nuestros. Esa es pura basura esa. Basura religiosa. Te tengo que hablar la verdad. ¿Para qué quieres que te haga cosquillas en tus oídos? Verso 12, más. Él respondió, dijo, de cierto, os digo que no, ¿qué? Who are you? Why, ¿por qué quieres que yo te abra? ¿Quién crees que eres? ¿Que podías andar en el mundo y andar acá? No, Señor. Por eso yo no voy a los trajes, brother, ya. ¿Sí, hermana? ¿Por qué? Porque ahí pisteaban los trajes. Remember?
Este me recordó la otra vez. Me acuerdo cuando pasábamos por ahí, fuimos al cine y vinimos. Y antier pasé con mi esposa por ahí. Lo bueno es que íbamos a levantar unas Biblias. Ahora era diferente la cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero sería un estúpido yo, perdón con la palabra, de regresarme atrás. Un día se va a cerrar esa puerta. Y me va a decir, que no me va a decir mi Señor, yo no te conozco, yo soy Hugo Huguito, el que predicaba allá en la Biblia. Iba con el pastor Kuhn. I don't know you. Amén. Todos juntos, dice el verso 13. Velad. ¿Qué quiere decir velad? Que estés alerta. ¿Qué quiere decir? No andes buscando al hombre. No andes buscando a ver cuál pastor predica mejor. Busque al pastor del pastor, que es el Señor. Y hágale caso a él. Y vas a ver que, mira, tú vas a ir a jugar golf un día conmigo. Pero quién sabe cuántos años más te faltan para retirarte. Qué presumido mi papá. Ojalá y llegues a 68 como yo voy a cumplir. Tarariquí. Walks on, walks off. Eso estás haciendo ahorita. Estás poniendo el wax y quitándolo. ¿Se acuerdan del Tarariquí? El chiquito ese quería pelear de volada. No quieras ser pastor o quieras hacer esto rápido, te va a costar lágrimas, te va a costar trabajo, te va a costar muchas cosas. Yo manejé 9 años hasta Los Ángeles, de ida y vuelta, jueves, viernes, sábado y domingo. Y en aquel entonces teníamos el servicio de oración una vez por mes. Y bien contento. Y ahora vivimos aquí a 4 minutos. Pastor Danla oró por mí, papá, papá. Aquí estoy a 4 minutos. Si quiero, yo me puedo venir faltando 3 minutos para que empiece el servicio y llego en punto para cantar, como muchos de ustedes que llegan corriendo. Tú debes llegar temprano a la iglesia, contento, porque vienes a llenar el espíritu que Dios te dio de su palabra. Velad. ¿Qué quiere decir velad? Me está jalando esa de las cinco vírgenes insensatas. No le hagas caso. Si tú estás velando, no te van a dejar que te vayas. Si yo dejo de orar, me jalan los trackers para allá. Y yo sé dónde hay eso. Tú sabes dónde hay. Mejor ponte donde están las vírgenes sensatas y hazte hombre y mujer sensata para que Dios te ilumine tu camino. Y no vivas con temor. Cuando tú vives para Dios, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no traigo ni un alfiler para defenderme, más que el cinto. Si acaso me quieren pegar, pues me lo saco y le doy con la hebilla. Yo les digo que soy cinta negra, pero no es cierto, no llego ni a blanca, yo creo. Pero Dios me cuida. Yo no tengo que dormir con una pistola aquí abajo de mi cama. O la espada de 2 filos que está en mi corazón, con eso tengo. Había una señora que no se podía dormir. Y dice, ¿sabe qué hice, pastor? ¿Qué hizo? Le puse debajo de mi almohada la Biblia y vea qué gusto dormir. Imagínate que vas a hacer eso. Amén. Hay que velar. Pero es que el jueves da flojera, hay que velar. Pero es que los viernes a veces hay que velar. Pero es que el domingo en la mañana hay que velar. Pero es que el domingo en la tarde me da flojera, hay que velar. Hay gente que no está velando. Son insensatos. Cuando venga el Señor, esos son los que van a llorar más. Amén. Allá en el infierno, uno a otro se van a estar metiendo tizones para aprender más. Que no seas tú. Vamos a ponernos en pie.